Bienvenidos a Telenit en este lunes, último de mes, día por tanto en el que se ha celebrado el pleno municipal, en el que se ha hablado y mucho de los impuestos. Aunque este 25 de septiembre pasará a la historia por ser el último día de actividad en el mercado central. Los placeros de la primera planta han cesado hoy la actividad sin oponer resistencia y sin incidentes. Esta tarde la policía ha precintado el edificio, aunque todavía tendrán un par de días para desmontar los puestos y dejar así libre el mercado para que se puedan iniciar las catas arqueológicas. Este lunes se ha cumplido el plazo de 72 horas dado por el equipo de gobierno a los placeros del mercado central para que abandonen el edificio. Esta mañana algunos de ellos estaban recogiendo sus puestos para desalojarlo durante todo el día de hoy. No han querido hacer declaraciones, pero la mayoría han asegurado que se irán pacíficamente. De hecho, esta misma tarde, cuando la policía se ha personado para precintar el edificio, no se ha producido ningún tipo de incidentes. El edil del área, además, ha destacado que tendrán un par de días más para poder desmontar todos sus puestos. Allí, en el mercado central, esta misma mañana, ha estado nuestro compañero Daniel González. Pues hoy cesan la actividad los placeros que permanecen aún aquí en el edificio del Mercado Central. Tras cumplirse ese plazo de 72 horas dado por el equipo de gobierno, la mayoría de ellos han decidido abandonar de forma pacífica. Desde primera hora han estado recogiendo los puestos del mercado y durante todo el día se espera que los que quedan continúen haciéndolo. El concejal de mercados ha dicho que la mayoría lo harán de forma tranquila, aunque algunos de ellos han mostrado su oposición y su resistencia a marcharse. Sin embargo, ha descartado que tenga que intervenir la policía local. Carlos Sánchez ha dicho que se ha dialogado con todos ellos y que el ayuntamiento sigue ofreciéndole facilidades para que puedan completar este abandono. A primera hora de la mañana, algunos de ellos estaban embalando sus productos y recogiendo para marcharse del edificio. En total lo han hecho 4 de los 9 placeros que resisten. El concejal de mercados ha dicho que hoy cesan la actividad y que el ayuntamiento les dará todas las facilidades para que puedan completar el desalojo. El edil ha dicho que siguen ofreciéndoles puestos en Plaza Madrid y Plaza Barcelona. Lo que sí que se le va a hacer por parte del ayuntamiento es facilitar, no de cara a venta al público en los siguientes días, pero sí facilitar el hecho de que puedan coger todos sus enseres y todas sus pertenencias, pues unos para llevárselas ya sea donde sea, a algún lugar que hayan elegido o alguno de los situaciones. Seguimos ofreciendo los puestos en la Plaza de Barcelona y Plaza de Madrid. Sánchez ha descartado una intervención policial, aunque ha asegurado que en las últimas horas ha habido momentos de tensión con algunos de ellos que se negaban a marcharse. Durante todo este proceso, desde que he estado hablando con ellos, desde que arbitramos la medida de subir arriba para poder realizar las excavaciones, en todo este proceso ha habido momentos de tensión y ha habido momentos de diálogo fluido. Este momento, desde luego, sé que es duro para ellos, pero desde luego yo me niego a contemplar esa posibilidad de que haya que realice, que haya alguno, porque las comunicaciones que tengo yo del inspector de mercados es que hoy cesan la actividad. El portavoz de Podemos y los ediles de Ilicitanos por Elche han estado presentes esta mañana para mostrar su apoyo a los placeros por no estar de acuerdo con el proyecto del nuevo mercado central. Precisamente el portavoz de Podemos ha denunciado esta situación por lo que consideran una privatización de un edificio público. Han cargado contra la empresa Parcisa y también contra el ayuntamiento por seguir llevando a cabo este proyecto que califican de pelotazo urbanístico. Pues hoy es un día triste porque bueno, se están cumpliendo las amenazas del ayuntamiento y de la Parcisa. Queremos denunciar el comportamiento mafioso por parte de esta empresa a la que se le quiere adjudicar este edificio. Ya vimos la semana pasada cómo actuaban, intentando coaccionar e intimidar a los placeros y las placeras que están resistiendo aquí. Y queremos denunciar la vergüenza por parte del equipo de gobierno, por parte del alcalde, de todo lo que están haciendo con este tema. Queremos hacer un reconocimiento a los placeros y las placeras que han estado resistiendo por su compromiso con lo público ante las intenciones de privatizar este edificio tan importante, porque estamos hablando de un pelotazo urbanístico en toda regla.
Desde Podemos Elche, nosotros apostamos ante todo por la rehabilitación del mercado central, porque el actual equipo de gobierno, siguiendo la misma política del anterior, quieren derribar este mercado central, aun habiendo hallado dentro de él restos arqueológicos y de la guerra civil. Y en su lugar quieren construir un nuevo mercado central que no beneficiaría para nada al comercio de esta zona. Por ello, nosotros siempre estaremos a favor de la rehabilitación. No me gusta ese calificativo. Nadie en su sano juicio quiere ser estado mental. Recibimos un trato discriminatorio, dejatorio, por parte de la sociedad, insultos y descalificaciones como enfermos inútiles, enfermos que están psiquiátricos, que están usando fuerza. Es el temor que no tiene ni idea de los fines. Y a eso se le denomina discapacidad. En la cual encargado de Spider, Raúl García Martínez. La cosa va de mal en peor. Con la cosa de defender la señorita Patricia de la Rúa, nos ocupa de estos asuntos el señor Martínez y ha publicado contenidos en su Facebook que incitan al odio contra Podemos y las personas con diversidad funcional que posteriormente abordadas y de las cuales yo tengo las capturas. Y he recibido quejas por parte de un compañero de su actitud, extralimitándose en sus funciones como encargado en el seno de la empresa. Falta de amor, de comprensión, de cariño, de apoyo por parte de la sociedad. Que no hay educación cívica ni información sobre lo que representamos como colectivo. Somos seres humanos, con virtudes y defectos. No nos valoran con nuestras capacidades y nos atacan por nuestros defectos. Y estamos discriminados por la sociedad porque nos ponen trabas, barreras, excusas y no nos sentimos integrados ni queridos dentro de la sociedad. Si hay o ha habido cambios en las conductas de las personas, no nos creen. Y esta sociedad competitiva nos sigue discriminando, tratando muy mal, sin futuro, sin oportunidades para realizarnos como personas. Y siempre con esas barreras y prejuicios hacia nosotros. Y en el peor de los casos, con explotación laboral y sin relaciones amistosas. El Congreso de Discapacidad entre el 15 y el 17 de noviembre. Se hablará de muchas cosas, pero ni tenemos voz ni manifestarnos con nuestras propias palabras. No sé si de todos esos temas es para tratar acá, pero grande. Se van a llevar a la práctica. Yo tengo que tener un futuro trabajo. Sin embargo, vamos a estar ahí. Por parte de la sociedad, falta amor, la administración, falta de crisis, más convivencia con los vecinos, los cuales me echan la culpa de todas las molestias que me causan a esas horas de la madrugada. Ocupan mis plazas de garaje, compran muchas trabajas peligrosas que no dejan de ladrar y dejando a mí por las noches. El 4 de diciembre de 2017 no llegamos, no cumplimos con los compromisos de accesibilidad para las personas con movilidad reducida en el municipio de Elche. Y les doy muchas quejas. No sé cómo están las cosas ahora en la ciudad, pero las quejas están ahí. Y el círculo de cultura de Podemos ser formado por las personas de sus instrumentos, de los aquí en Miedet, gente que también denomina como personas discapacitadas y que no forman parte de Podemos ser ni de los que me han tratado mal por algo tan insignificante como el fútbol. Y así, por mucha gente, o sea, miembros también de clubes nacionales, parte de ciencia ficción, pues que en el pasado pues, me han tratado francamente muy mal. Han visto que yo soy una persona con una diversidad funcional y me han hecho lo que han hecho, o sea, ejercer la discapacidad contra mí. Muchas gracias, señor Fernández. Tiene la palabra la concejala de María Teresa Martínez, responsable de la Administración de Bienestar Social. Muchas gracias, señor alcalde. Y señor Palma, contestarle a su pregunta que inicialmente iba a referir a la inserción laboral del colectivo con discapacidad, la Universidad Funcional. Pues responderle que este gobierno está totalmente comprometido con facilitar la inclusión social de todos los colectivos, de los colectivos que sean más vulnerables. Esta inclusión social no sería posible sin la implementación de políticas también para favorecer su inserción laboral. Pero no debemos olvidar que esta administración local no tiene competencias en esta materia, esto es una competencia de la consellería.
No obstante, como le decía, es una prioridad de este equipo de gobierno, pues satisfacer todas las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas, y en este sentido ya sabemos de las dificultades que en general tienen todos los ciudadanos para acceder al mundo laboral, más aún si cabe. Estas dificultades se presentan cuando se trata del colectivo al que se pertenece al colectivo con diversidad funcional. Es por ello que a través de la convocatoria de subvenciones de bienestar social hemos apoyado todas aquellas iniciativas del tejido asociativo de nuestra ciudad encaminadas a facilitar a través de los programas presentados en esta convocatoria la inclusión en el mercado laboral de las personas con discapacidad. Pero además creemos que el ayuntamiento, que es la administración local más próxima al ciudadano, debe dar muestras de su sensibilidad y sobre todo de su responsabilidad social. Y en este sentido se han introducido cláusulas sociales en las distintas licitaciones que se analizan con las empresas para que estas también adquieran su porcentaje de responsabilidad social con los ciudadanos y con las ciudadanas. Por otra parte, decirle que en este momento estamos trabajando desde la Concejalía de Discapacidad, la puesta en marcha de lo que serán las primeras bolsas de trabajo para personas con discapacidad, con el objetivo de contratar anualmente para cada ejercicio personas de este colectivo en puestos específicos de la administración. Con respecto al mobiliario urbano, y por generalizar un poco más lo que concierne a la accesibilidad, no solo del mobiliario urbano, sino de toda la administración, también de esta misma forma, inclusión social y sobre todo de justicia y igualdad social, decir que en estos momentos la Consejería de Discapacidad ya está produciendo para comenzar de cierta forma la administración de al que está la debida cuenta en la comisión socioeducativa, que, pues, como decía, desde la Consejería de Discapacidad estamos trabajando en la concepción de las citas evaluativas de las instalaciones y de los edificios municipales, y que a últimos de septiembre estará finalizada y a partir de ahí, en este momento serán todos los departamentos, como que será constatación de la accesibilidad de edificios, instalaciones o edificios municipales, y bajo la supervisión de la Fiscalía, bajo la supervisión directa de la Fiscalía de Discapacidad, y a través de la línea que está administrada en el presupuesto de la Fiscalía, para hacer accesible estas instalaciones, comenzarán las obras. Las cuales nos darán la posibilidad de estar al corriente con el general de cierto disponible en el cuarto de diciembre. En este sentido, como decía, pues ya habría la tenida puesta, nos tenemos que con la nueva zona de la tercera información a la situación de los padres. Y sobre todo también quería contarle el contexto de relación al Congreso de Discapacidad, que es el Congreso que le dará nuestra. La ciudad de los presidentes de la Concejalía hemos invitado también a los organizadores de este evento para que sí, que tengan voz todas las personas que quieran participar. Muchas gracias, señora Lucía.